¡Hey! ¿Qué tal, mastodontes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, episodio número 13 de Supreme Art. Madre mía, con esta serie menuda liada. No sé si entrará en este episodio o no, pero vamos a ir hoy mismo a por el boss. Así que, bueno, tengo bastante miedo. Bueno, miedo no, pero intriga por saber qué es este boss del que tanto se habla y el que todavía no sé nada. No sé si va a ser un bicho con varios elementos, si va a ser una araña como me dijeron también, o simplemente tres bichos con diferente elemento. No sé, pero me gustaría llevar preparado al menos un bicho de cada elemento por si acaso. Bueno, ya sabéis que si queréis apoyar, chicos, reventar ese like a tope que ayuda muchísimo. También suscribiros si no estáis. Vamos ahí caminito al millón, que queda muy poco. Así que todo ayuda. Chicos, nada, espero que lo disfrutéis. Dentro episodio. A ver, si yo me meto ahora mismo al agua, ¿qué meto a esto? Tampoco mete tantísimo, ¿eh? 2 millones. O sea, evidentemente pega bien, ¿sabes? Pero quizá me esperaba un poquito más. ¿Tiene algún ataque más? Es de fuego, pero no tira fuego. No entiendo nada. Pues no va a llegar a 4 millones, ni loco, ¿eh? Ni harto de vino llega esto a 4 millones. Yo esperaba más también, sí. La verdad que para la vida que tiene, el melee está bien, pero no es una locura. A ver, también hay que decir, el Fenrir tenía 140 y pico niveles de melee y este tiene 120 y pico niveles de melee. Hay una diferencia importante, ¿eh? Hay una diferencia importante. Sí que vida tiene muchísimo, pero mucha vida, pero escúchame, de vida le he metido 22 niveles, ¿vale? Y de melee llevo de momento 74 niveles. Entonces, por mucho que le meta niveles de melee, que le puedo meter más, no escala tanto. Debería tener un melee alto de base para escalar de otra forma, ¿sabes? 2,5. Está bien porque pega rápido, pega en buen área. A ver, pega bien, ¿eh? Pega bien, que el escúchame, el Fenrir teniendo muchos más niveles de melee mete 2,7. Era, ¿no? 2,7 creo. Y con el ataque fuerte, que pega una vez cada mucho tiempo, con el ataque fuerte pegaba 4 millones, casi 5 millones, creo. Pero, bueno, pega bien, no está mal, no está mal. Que me esperaba quizá que llegase a 3 millones. Quizá es que me flipa mucho, poniendo 4. Pero digo, bueno, entre el bufo, las dos patas y tal, digo, a lo mejor sí que llega, Un cardinal. ¿Podré con un cardinal, chicos? Yo creo que no, ¿Pruebo? Tengo 90 millones de vida, tío. Voy a probar, Pero vamos, o sea, me lo acabo de hacer como si fuese una chocolatina, tío. Este es el que te decía, Valky, si era el del aura azul. Que me preguntaste y no sabía si era el del aura azul o no. Vale. Vamos a Vibranium y toda la movida ahí. Joder, me he hinchado a peso, mira, Blood, es la primera vez que conseguimos esta sangre, ¿no? Esta Cardinal Blood, qué guapo, tío. Y Valky, Valky está valquireando. ¿Qué es valquirear? Pues intentar joderme la vida y entrar a las 2:30 de la mañana al juego. Ay, esto lo voy a dejar aquí. ¿Y si desaparece? No me fío. Lo voy a guardar en otro sitio. Podríamos intentar encontrar un espino con mejor melee, Fire Lion. Voy a pillar un león, Que ayer no pudimos pillarlo. Aunque me gustaría un electric, un sable estaría guapísimo. Pero es que un tilacoleo es que no puedo esconder lo que amo los tilacoleos, tío. Es maravilloso. Tilacoleo 520. 96, 28. Metal 2. Esto tiene pinta de cueva, No, igual no es una cueva, no lo sé. Vamos a probar. Vale, está bien. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué precioso, tío! Oh, joder, qué bonito es este bicho, por favor. Bah, es increíble. Este mod, chicos, yo no sé qué os parece, pero este mod me parece una locura, O sea, fuera bromas. A ver, que los colores son de mutaciones, no son del mod. Pero bueno, que el mod me parece una locura, en serio. Parece que está muy guapo todo con sus escalas y sus movidas. Salen los dinos bien, spawnean variados. No sé, tío, está guapo, 96, este está como muy allá, ¿no? Esto va a ser imposible subir. Bueno, imposible, ¿no? Que sin ti duele. ¿Cuánto mete este? 2.900. Voy a aparcar por aquí, en un sitio donde no me salte. Qué guapo está, tío. Buah. Qué guapada, bro. Espero que desde aquí no me salte, ¿no?
El mod se llama Supreme Arc, igual que la serie. Le di todos los dardos a Valky, lo que no sé dónde los guardó o si todavía quedan. Los Electric. Claro, los Electric, solo teníamos 8 Electric, recuerdo. Bueno, yo al menos solo crafteé 8 eléctricos. Pero aquí hay 100 eléctricos. De locos, vale. Van a sobrar, pero yo me los llevo, Vamos a ver. Qué guapo está, hermano, míralo. ¡Ja! ¡Te caíste, güey! Qué guapo el bufo que deja, ¿no? Pero no te pelees, tío. Qué necesidad de pelearse. Se hacen daño al pegarle a... Se hacen daño al pegarle al Fenrir. Se hacen daño al pegarle al Fenrir, tío. Vale, la araña me persigue a mí, no al este. Así que no pasa nada. Tiene 7 millones de torpor, 7 millones. Voy a intentar matar a los bichos que hay aquí. A ver si los puedo matar porque... Luego le va a morder a mi bicho. Y no me gustaría que pasase eso, la verdad. Vale, me ha pegado un buen bocado. ¿Cómo aguanta la armadura, Aquí te quiero ver, donde no hay nadie. No, tío, unas titanes más, no, tío. Hostia, que el tiracoleo sube por todos sitios, Malditas titanomirmas, tío. Que te cito ahí, Que te veo bien guapo y hermoso ahí. Ven, 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 ven. Así aquí estamos bien en la pared, tío. ¿Dónde está? Ay, que se va por ahí, tú, de viaje. ¿Dónde vas, amigo? Que la noche sin ti duele. Dame este Tila que es una bestia. Por favor, ¿quieres dejar de cambiar de dirección? Es que lo peor es este cambio de dirección tan loco que tiene. Y luego el hitbox de Ark, que tiene un hitbox lamentable. Ven a por mí. Si es que puedo ir por aquí porque como está huyendo... No, mapache. Duérmete ahí. Muy bien. ¿Tú qué quieres, bro? ¿Qué quieres? ¿Pelear con mi Super Saiyan Blue Kaioken? ¿Quieres pelear con mi Super Saiyan Blue Kaioken? Pues la tienes. Vale. Chicos, Kibel eléctricos. Son solo 4 Kibel eléctricos, El problema, que no me los he traído. ¡Ja! Saludos. Electric Kibel, tenemos que tener, ¿no? Sí, tenemos. Vamos para allá. ¡Hostia! ¿Sabéis lo que no me he traído? Tamin Potion. No tengo Tamin Potion. Que la noche sin ti duele. Tenemos tameado este pedazo de tilacoleo eléctrico bien hermoso. 5 millones de vida sin criar. 5 millones de vida sin criar, hermanos. Uy, que me come. Pero si es 520. Bueno, 520 más los niveles que haya subido ahora. Es 779. Pero podría ser más nivel todavía. Mira, tiene 106 de vida y 106 de melee. No tiene mucho nivel, De vida y de melee. Bastante mejorable, Pero aún así yo creo que va a dar la talla. Electric Tilacoleo. Vamos a probar esta bestia. Predit del Tila. Venga, vamos con la Predit del Tila. Predit del Tila. A ver, no tiene muchos niveles a melee. Vamos a hacer una predicción de... Pega más de 3 millones. Sí o no. Ya sabéis que siempre le voy a dar unos cuantos niveles tal. Os podéis esperar un poquito. Voy a dar 5 minutos de tiempo. De velocidad le tengo que subir niveles. Es obvio. Ya está. Ya no lo voy a subir más. Así ya está bien. Qué guapada de bicho, Está muy guapo. Está muy...
¡Ojito ese Predator ahí! ¡Qué loque! ¡Grande Predator! Muchísimas gracias por esos 1500 pitazos ahí. ¡Let's go! ¡Ese Predator! 20 millones, no le voy a meter más, ¿eh? 20 millones, yo creo que está bien para lo que estoy viendo. Bueno, pensad que es un tilacoleo. Tilacoleo es, suele ser bajo de daño por el hecho de que también tiene el desangrado. Pero bueno, me esperaba algo más. Igualmente, claro, está sin criar, está sin improntar. No es lo mismo, es verdad, me he pasado mucho con los millones, ¿eh? Pero bueno, ya está ahí la predicción. Está sin criar y además no es que tenga muchos niveles de melee. Y que además es un tilacoleo, que como tiene desangrado no suele tener tanto daño. Allá. ¡Ojito ese Hollows! Que vamos por un trenecito, ¿no? Vamos, Ivan, que no se diga. ¡Ojito ese Hollows! Muchas gracias por los pitazos, tío. Por esos 1000 pitazos, agradezco un montón. Yo quiero hacer mínimo, mínimo, una buena crianza de cada tier. O sea, tendríamos que ir a por otro tilacoleo electric, ¿eh? Yo quiero uno de cada tipo, al menos, fuerte. Por lo que pueda ser el boss, porque... Por lo... No sé. Es que puede ser inmune a X... No sé, tío. Me rayo. Quiero mínimo uno de cada tier. Es que ¿para qué vamos a pasar de tier, chicos? Si no hemos visto todavía este tier, no lo hemos visto. No hemos probado nada. La serie consiste en probar cositas, probar tiers, chicos. En probar los dinos un poco. No tenemos prisa. Evidentemente avanzaremos, pero no hay prisa por avanzar ya al siguiente tier, chicos. Yo quiero probar las cositas, los dinos que hay y tal. Descubrir cuál es el mejor dino de cada tier, tal. ¿Cuánto quita? ¿Es un millón? Pues quita un millón, chicos, sin improntar y tal. Yo supongo que criándolos podemos llegar a un millón y medio, tal. Pero es que, claro, haría falta pillar alguno mejor. Que sea un nivel 600 de estos, que tenga buen melee o buena vida, tal. A ver, de vida está... Tiene 20 millones, yo creo que está bien, ¿sabes? Está bien, si le podía meter más, sí. Que está guapísimo el tilacoleo, también. Está muy guapo, tío. Nada, muchas gracias por el apoyo a todos, de verdad. Todo el apoyo que dais es increíble. Aquí está. León 600. Pero hay mucho bicho por aquí, ¿eh? Hay que pelar aquí. Hay que hacer aquí una peladita de dinos. Lo siento, pero yo soy muy superior a ese Fenrir. Soy Hyper Saiyan, tío. ¡Ay, no! Que lo mato. Dormido está el león. Adumawe, awimawe, awimawe. Está el león. Awimawe, awimawe. En la jungla. Me gustaría matar a ese bicho, tío. ¿Qué hace un león de fuego en el agua? No lo sé. Dar vueltas. Hacer el helicóptero. ¿Qué está tú haciendo el helicóptero? Sí, sí, sí. Está haciendo el helicóptero. Que debe hacer yo la trifásica aquí. Tranquilamente. ¡Hostia! ¿Cómo pega esto? ¡Me ha quitado 9000 con la armadura puesta y todo! ¿Cómo que 9000 con la armadura puesta? No sé si sois conscientes que el bicho que he tameado antes, eléctrico, me ha quitado 450 de un bocado. Y este va y me pega 9000. Misma armadura, ¿eh? No te vayas. No te vayas de mi vida, no te vayas, por favor. No te vayas allí, que esos son malos, te van a comer. Ven conmigo, que yo te voy a entrenar, como si fueses un Pokémon. ¿Cuántos kibbles? 4. Sin problema. No es verdad esto. Me pega un topo. ¡Ja, ja, 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 ja! Va a salir con buen melee, yo creo, ¿eh? Tiene 92 niveles de melee, es bastante. Y ahora tiene 135 de melee. Vamos a probar al león a ver qué tal, a ver si merece la pena o no. Guapardo está, ¿eh? Mira qué guapo, tío. Es el rey león, tío. Predicción. Pega más de 3 millones. Yo, mi sincera opinión, habiéndome quitado 9000 de vida de un golpe, con toda la armadura, pienso que va a pegar. Pienso que va a pegar, ¿eh? Pero no lo sé.
¿Y por qué a mí me ha hecho tanto daño, tío? Es que no lo entiendo, bro. No entiendo por qué a mí me ha hecho tanto daño el bicho. Quita 10.000 como fijos, no sé por qué. Da fuego. Sí. Da efecto fuego. Ah, mira, mira, los 25, 25, 25, vale. Entiendo. Entiendo, entiendo. Bueno, el bicho está bien, está bien. Valky, ¿tú habías tameado leones? Ah, me han dicho que sí. Pues he tameado leones y el Electric Tila. Por si luego cuando entres quieres buscar parejas para ellos, ¿vale? Para que lo sepas. El león es hembra y el este, el otro no lo sé. El otro es... El Tila es hembra. Los dos son hembras, ¿vale? Este tiene buen melee. 135 niveles de melee. El tilacoleo es el que no es muy bueno. Era nivel 520 y no ha salido ni destacado ni en vida ni en melee. Lleva 106 niveles por ahí de vida y de melee. No está mal, pero es mejorable, ¿sabes? ¡Hasta luego, amigo! A la luna. Y luego ya cualquier otro nuevo dino que quieras tamear para probar, ¿sabes? Podemos probar a tamear varios. No tenemos por qué buscar pareja de todo, ¿sabes? Buscamos varios que veas que te gusten. Y si hay algún dino que digas, hostia, este cómo pega, pues buscamos reproducir eso, ¿sabes? O sea, criar deberíamos criar lo que realmente digamos, wow, ¿sabes? Por ejemplo, el león, a ver, puedes buscar parejita y los podemos criar si quieres perfectamente. Pero también tenemos un espino ya, que el espino de fuego pega más. Pega más y tiene más vida, entonces... Si lo quieres criar porque mola el león, pues yo por mí los criaría porque molan, ¿sabes? Pero que no es algo necesario, ¿sabes? Lo puedes hacer porque quieres. Los Fenris son locura. Y sobre todo si vamos como en manada. Si vamos hembra y macho de Fenris, ya gana un montón de daño. Y más encima, si luego vamos en manada de 4 o 5, ganan un montón más de daño. O sea, literalmente puedes pegar el doble o el triple, ¿eh? Es una locura. Creo que en manada, cada uno más de la manada te sumaba un 5% más de daño. Hasta 5, hasta un total de 5. Ahora sí, luego, ¿qué hacen? Pues leveando a este bichito. Pero vamos, que no va a pegar 3 millones ni loco. ¿Sabes qué pasa? Que hemos empezado con dinos muy fuertes, como el Spino y el Fenrir. Y son una locura, pegan como demasiado, ¿sabes? Pegan como demasiado. Y luego ya queremos que todo pegue 3 millones, ¿sabes? Electric Raptor, 560, ¿eh? No pega mal el raptor, salvaje. Pues pegaba más el raptor ese que el tiracoleo. Va a meter un millón o por ahí, no está mal. Y aparte mete el fuego, ¿sabes? No es solo que meta un millón de golpes, sino que mete el efecto fuego también. ¿Estos meterán bien, tío, los moschop? Maxeado, chicos. Bicho maxeado y mete 860.000. Este es su daño total, más el bufo de fuego que pega al morder. ¿Cuántos tox pega? Pues no lo sé. Pega 25.000. Es que los mato de un toque a muchos, entonces es difícil ver. Pero 25.000 por varios toques. Podríamos decir que más o menos cada ataque quita un millón y poco. Está bien, para el tamaño que tiene ser un dino mediano y tal. Recordamos que el espino, criado y todo, mete 2 millones y algo, ¿eh? Criado. Este criado, pues metería un millón y medio, más o menos. Voy a hacer un terminal nuevo, Valky, de cosas que tengamos como para seguir tameando o buscar pareja o lo que sea, ¿vale? Y te los voy a dejar aquí. También tú, si quieres, cuando dejes por la noche algo para que quieras que le busque pareja o cualquier cosa, lo dejas en este terminal, ¿vale? Vale, te has hecho por Megaterios Frost. Frost Megaterio, dices. ¿Cuánto tardo Frost llevas? Porque yo no tengo. 67. Haz más igualmente. ¿Y Gibel llevas? Gibel sí, 34. Vale, pues vamos. ¿Dónde hay más dardos? Que yo no digo. ¿Tienes en tu inventario? Los hacemos. Porque Frost creo que está bastante guay de bichos. ¿Cuántos tienes en total de dardos? Aquí tienen 24. Yo tengo 67. Y nos falta mandar cótices. Joder, porque no hay ningún 600. Hacemos un destroy. Que hay cacas de tiras que también he mirado y son cacas. ¿Llevan un destroy? Justo me han preguntado.
El speed no me esperaba, bastante más. Con la vida con la que nacía. Es que, tío, los Fenrir que tenemos están rotísimos, eh. Es que pega mucho más el Fenrir, eh. Podemos subir un montón de vida. Ya. Un montón de vida a los espinos y los lanzamos ahí en plan tanque, ¿sabes? Ta 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 ta. Hay un telecoleo 520. ¿Cómo tú lo ves? ¡Oye! ¿520 electric? Sí. Es que la otra manera 520, tío. Haría falta un 600 o algo. Ya, pero es que es muy difícil de que salgan. Prueba los boss tameables Delta, Alpha, Apex, Elemental. Hombre, podríamos probar un boss. Vale, a ver. Alpha Tank. Apex. Todos son Prime. Mira, la Firebrood Mother no la podemos pillar porque no ha salido. Si es Prime no la podemos pillar, ¿no? Prime, Mini, Gorila me sale así. Pues yo pongo Mini y me sale un Prime. No, porque Mini no. Tienes que poner Apex Gorila y te sale. Es que los malos son aquí malísima. Aquí sale nivel 1000. No tameable. A ver, Iván. Tameable. Nada, se duerme solo. Ya tameado, solo tienes que ir a recogerlo. Inconsciente por ahí en medio del bosque. Le gusta tomarse pociones de avariamiento. Mira, hay fire. Bueno, que espino tenemos ya. A ver, fire, ¿qué hay? O sea, como bicho de fuego es mejor el espino, de momento. De lo que... ¿Y el pavo? Este es nuevo, no sabemos qué hace. El Giant Tooth que hay este. Frost Megaterio 600, hay aquí uno. Sí. No. Tameamos un cine de estos, una cabra. Tengo dos. No las probé, es verdad, se me olvidaron por completo, sí. Vamos a probarlas mientras aparecen bichos, si quieres. Me las regalaron y no las probé, porque como no habíamos llegado al tier, pues las dejé ahí. Y no... Vale, ¿cómo nos subimos a esta cosa? Son hembra y macho, las podemos probar. Impronta al cero. Ay, tenía impronta, jo, qué pena. ¿Las criamos en un momento? Sí. Por mutación, venga, va. Quiero colores. Mira qué mona, tío. Es que esa además tiene... Tiene mucha más vida una que otra, ¿eh? Mutation pulse, mutation pulse. Acerca la, creo que está lejos. Sí, Will, ¿cómo se montan las cabras? Que te dice que para silla, pero no hay nada. Miren la mesa del mod, a ver, chicos. Pero si no salen en grama, no va a salir tampoco la mesa del mod, ¿no? Te buscan la mesa del mod y si no hay. Claro, eso ya lo sabemos, si no lo estaríamos preguntando. Forcetame es la única solución. Que se montó la señal forcetame. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Triple y con mutación! ¡Están negras, tú! ¡Triplete! Son como... Son más... Sí, pero está... Han salido las tres buenas, ¿eh? ¡Qué monas! ¡Qué guapas! ¡Grande cabra! Tío. ¡Qué majas, tío! ¡Mira! Oye, pero ¿por qué tienen los cuernitos? ¡Mira qué guay, tío, los cuernitos! ¡Están brillantes! ¡Es verdad! Las otras son azules. ¡Es verdad! La otra no. ¿Por qué? No sé. Igual cuando crecen ya se les va la luz. Qué monas, tío. Qué bonitas, tío. Ah. ¿Y mutación de qué? Es que no sé. De comida. De comida, tío. Las dos además, ¿eh? 127 tenían. Buah. Mutación de comida para que no pasen hambre los bebés. El bebé. El bebecito. Son ibis. Pero los cuernos es súper rayante. ¡Mira, están creciendo! ¿En serio? Sí. Ahora, es verdad. Entonces, ¿lo otro qué es? No sé. Es como... ¿Qué, no qué sé. Parra? Se ilumina siendo pequeños y luego supongo que se le rellena con el cuerno, no sé. Pues no me mola que no haya monturas, tío. Hay unos bichos que no se pueden montar entonces, pues vaya estafa. Pensaba que al final sí que había alguna solución. Esta la guardamos, ¿no? Casco, cualquiera entonces. Uno de metal, por ejemplo, de estos normales. Voy a probar. ¡Hostia! Bien. No funciona. O sea, funciona ponerle casco, pero no. ¡Qué guapo con casco, tío! Mira, sal aquí. ¡Hostia! El rojo. Es la que habíamos puesto la normal. Joven, no se puede montar, no podemos probarla. Pues vaya. Poca broma, tiene 2 millones de vida. 2,5, ¿eh? Ya, eso es que podía estar vamos guay. Vamos a probarlo, fíjate, con Forcetame y ya, ¿sabes? Pero no pega nada, nada más que tengo un ataque, ¿no? Vamos a probarlos. Estoy yendo detrás. Había una puna... para tepearnos, pero no paras. Es que quería matar algún bichito así en plan más slow, ¿sabes? Mira, un Raptor Prime, calla. ¡Se lo va! ¿What? Pero será el puto.
Bro, 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 que me andaba solo el bicho. Vente, te pega a mí. Nah, pega poquito. 12.000 de vida, un Fiomi. A ver, para empezar, está mal. Para poner en el título Dios megacheto, no sé qué. Que calla, me lo mata, Pues el mío pega 350.000, Te has subido mucho daño ahora. No, yo no le he subido nada todavía. Te ha puesto a mí muy extra. ¿Cómo puede ser si son hermanos? No lo sé. Tengo miedo, tío, me están siguiendo. Puedes tepearte a ayudarme si quieres. Vale, tengo una información. ¿Qué información? ¿Confidencial? Tengo una información para ti. ¿Cuál? Le he subido 20.000 niveles supuestamente de melee. Luego he mirado que pegaba exactamente lo mismo. Y luego me he dado cuenta que es que no en melee, es recarga de luz. Es verdad. No se le puede subir melee, tío. Pero tampoco tiene iluminación, así que ¿para qué vale entonces? Sí, tiene iluminación, los cuernos están iluminados. No, pero el hecho de luz tú los puedes controlar. En plan, le bajas, se le quita la luz o se la pones. En cambio aquí no puedes controlarlo. ¿Seguro? Claro, es más, cuando está así. Muy no, bien. Me han matado. Cuando está así es que está recargando, o sea, realmente lo están iluminando ahora mismo. Dame mi casco, que tú no te lo mereces. No me mires así con esa cara. Bueno, chicos, estamos aquí en un nuevo día. Vamos a ver qué tenemos por aquí. He visto que tenemos un par de megaterios que son Frost. Hay uno que es bastante mejor que el otro. Vamos a reproducirlos. Creo que... bueno, espérate, vamos a poner esta movida. No sé si hay que poner los tres. Creo que solo hay que poner dos, ¿no? Realmente. A este no se puede encender, este mutator, porque no tiene... A ver, puedo reparar... Bueno, da igual, con ese me va a valer. Comportamiento, habilitar apareamiento. Y comportamiento, habilitar apareamiento. Vale, se pueden reproducir bien. Creo que he activado lo que no tenía ni que activar, pero bueno. Por lo que yo he visto, Valky no tiene más Frost de estos. Creo que son los dos únicos. Así que vamos a criarlos y a ver si nos sale alguno. Yo, la primera vez que los veo, no los he probado ni nada. Vamos a intentar a ver si encontramos... a ver qué hay Electric. Porque yo quiero llevar un Electric, sí o sí. ¿Vale? Y es que Electric, de lo que he visto... A ver, un Caprosuchus podría estar bien. Un Sable también podría estar bien. Pero es que Tilacoleo yo creo que podría ser bastante clave. Porque el Tilacoleo con el desangrado y tal está bien. Sable 600 podría estar bien, ¿eh? Pero voy a intentar tamear otro Tilacoleo. Ya que tenemos uno. Hay uno 500 y pico, así que vamos ahí. 87-35. 87-35. Lo que tenemos que llevar es dardos electric. ¿Tenemos? Sí. No sé si suficientes, Ponedme las coordenadas, chicos. Apuntadmelas, porfa. Voy a ver si Valky tiene dardos. Sí, tiene electric. Me lo voy a llevar, Y... a ver si tenemos electric kibel. Electric kibel. Tenemos 8. Vale, yo creo que con esto nos da para un Tilacoleo, chicos. Vamos a intentarlo, vamos a ver qué sale de aquí. Está pareándose ya, no tardará en salir. Vamos a pillarlo. Ahora entrará Valky también. Y bueno, la idea es llevar, a ver, de fuego llevamos al Espino. De esto, de Frost tenemos a al Super Saiyan Blue Kaioken, que es el Fenrir. Y este ahora lo probaremos, porque este también puede ser muy fuerte. Nos podemos llevar a los dos de hielo, sin problema. Y luego eléctrico quiero llevarme, pues aunque sea el Tilacoleo, que no es la grandiosa cosa por lo que probé, pero está bien. A ver si conseguimos un Tilacoleo con mejores niveles. Y a ver si este sale, las estadísticas de este son las buenas. 144 de vida y 128 de melee. A ver si saliese. Vale, ya ha salido el bicho, a ver. ¿Lo puedo coger o no? Lo pillamos ahí. Y vamos a sacarlo con la Nani. Vale, ha salido bueno. Ya está, ha salido con las mejores estadísticas. Dime que es hembra. Ah, macho. Pero bueno, se le puede hacer el cambio de sexo y tal. Hubiese sido perfecto, pero bueno, ya tiene todas las estadísticas buenas. Y además ha salido con una mutación. ¿No? Por sí, porque tiene los brazos azules también. Las manos azules. ¿Mutación de qué? Pues te lo digo ahora mismo. De comida es. Mutación de comida, F. Pero bueno, lo importante es que ha salido con las dos estadísticas buenas. Este ya lo vamos a guardar. HDLR. Oh, madre mía, vaya nombre tiene este. Lo vamos a guardar aquí. Te guardó un megaterio rosita. ¿Qué dices? Este es normal, este es alfa, ¿este qué es? Este era mío normal, ¿no?
El alfa. Y este es, a ver, este negaterio. Ah, que me ha dado uno ya. Que me ha guardado uno, no lo había visto. Como no me dice nada la malísima, pues no me entero. ¿Probarán los bosses alfa Apex? Sí, supongo que probaremos los... Sí, tendremos que probar los bosses. A ver, este megaterio es bueno también, ¿eh? Bueno, pues mira, nos podemos quedar con este. Vamos a... ¡Ostras, tú! ¡Que tiene 9 millones! ¡Tiene 9 millones! Bueno, ahora lo probaremos. Vamos primero a por el... A por el Electric este. ¿Qué coordenadas eran, chicos? ¿Alguien tiene por ahí las coordenadas? 87... Pa pa para pa 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 para pa 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 para pa pa pa. Iván, ¿no extraña grabar vídeos sin estar en directo? Es diferente, pero si hiciese eso tendría que hacer directo y aparte grabar y aparte editar, o sea, no me daría tiempo. Hay que elegir, o sea, si no pudiese grabar en directo, pues seguramente no haría directos. Delta Tilacoleo. ¡Hostia! Acabáis de presenciar cómo un tilacoleo acaba de saltar sobre un pteranodón. ¿Dónde está el tilacoleo, tío? Aquí está. Pa, 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 pa. Tío, qué rabia lo de los dardos y los bichos de este mod. ¿Cómo huyen, tío? ¿Qué coño me ha dado? Hostia, me ha pegado un basilisco que me ha pegado un tremendo ostión, eh. Me ha pegado un tremendo ostión el basilisco. Voy a curarme. Ahí está. Es más fácil ir por el suelo que... Ah, pero me muerde. Está muy bien hecho, ¿eh? Porque es como huyo, pero como te pongas tonto te muerdo, ¿sabes? No, si me va a matar. No puedo volar. Me ha robado la resistencia, chavales. Uf. ¿Qué es eso?